Paramédicos y personal del Grupo de Rescate Acuático de la Unidad de Protección Civil del Municipio de Sombrerete, a cargo del coordinador del municipio, en coordinación con Protección Civil de Estatal, atendieron un reporte del Sistema de Emergencias 911 para rescatar a un menor de 12 años que se sumergió a un bordo y desafortunadamente ya no pudo salir del embalse. El equipo de rescatistas, a cargo del coordinador municipal Luis Andrés Rivas Castillo, inició la búsqueda del menor al filo de las 15.34 horas de la tarde del pasado lunes y, tras cuatro horas de maniobras bajo el agua, lograron rescatar el cuerpo sin vida. El menor de edad fue plenamente identificado por sus padres que se encontraban junto a él cuando ocurrió el desafortunado accidente. Geo Márquez Cerezo, coordinador de protección civil en la entidad, informó que con ayuda del sonar acuático y apoyo de la comunidad se encontró el cuerpo del niño sin signos vitales, por lo cual se procedió a dar aviso a autoridades correspondientes para que se practiquen las investigaciones correspondientes y se determinen las causas del fallecimiento. El funcionario estatal aseveró que es muy importante que los padres de familia no pierdan de vista a sus hijos en esta temporada de vacaciones y durante su estancia en presas, bordos y centros acuáticos e invitó a los ciudadanos a utilizar sus chalecos salvavidas. Márquez Cerezo reiteró que la prevención es la solución.